Tal vez hacer una historieta contando que tanto apenas sea muy complicado, pero pues, creo que puede hacer una light novel. Y el texto, acompañada de unas imágenes, según yo, según nosotros, iba a ser bastante sencillo, pero evidentemente yo digo que sí fue un trabajo titánico. El día de hoy estoy en este evento que pues aborda muchas cosas como escritura, creación de cómics, y en ese momento estoy enfocando un poco del arte de Bachan, que es el creador de Vinny, el perro de la Balbuena. Torcuato, pásale, mijito. En esta ocasión, el pequeño cometió faltas a la moral en esta escuela al bajarse los pantalones en público y orinar en todos los árboles del patio. Bebió de los retretes en el baño, se frotó obscenamente contra la pierna de la maestra de biología y, lo peor, correteó, abusó y terminó matando a su compañerito de clase, el pequeño Casimiro, el pollito. Y aquí tenemos también uno de Juan Carlos Fleites. Creo que ya ha aparecido en mi blog él antes en alguna convención o en algún evento de, pues ya saben, de cómics o diseño gráfico. Este es de Fernando Peniche. Fernando Peniche, de hecho, alguna vez lo entrevisté. No estoy seguro si haya salido su entrevista en alguno de mis blogs. Y aquí estamos viendo otros de otras personas que no me acuerdo quiénes son. Hace ya como un año y medio que no filmaba aquí dentro del Olimpo, y esta vez vine a seguir con esto de la exposición del noveno arte. Cosas muy interesantes por acá. Veamos qué más hay por ahí. ¿Alguien se acuerda de este Pog? Estuvo como portada de, bueno, como miniatura de uno de mis videos hace poco, porque pues entrevisté al artista. Es Jordi Chalé. Y aquí tenemos un poco de su arte. Aquí tenemos un poco más de Bachan. Él es el creador de Vinny, el perro de la Balbuena. No sé si se acuerdan de ese cómic. Lo solían poner en la revista Mad. No me acuerdo si ya... La verdad no sé. La verdad no sé por qué lo dejaron de sacar, pero de repente dejaron de sacarlo y estaba muy padre. No tienes madre. Señor Bulbo, your battle damaged this garbage can. I'm gonna have to take you to la delegación. You gonna have to pay for the garbage can. And the lamppost over there. Ka-ching. And the monster fell in some buildings. Ka-ching. Unless we could reach a mutually beneficial agreement. Who's gonna pay for my tacos, Dan? ¡Chale! Aquí tenemos unas cuantas más ilustraciones. Me llama la atención este Steven Universe que está por acá. Hay un Pickle Rick aquí. Hay un Voldemort por aquí. También
también incluyen una foto del monstruo de The Shape of Water. En realidad es como que el monstruo de la Laguna Negra. Hola, ¿qué tal? Hey, ¿me puedes? Voy a quitar la bolsa que se ve. Sí. Para que me vea más. Estaba viendo la chitarra y... ¿Ese es su trabajo? Sí, hay un montón acá abajo. Lo que pasa es que como normalmente me dan una mesa entera, yo me esparzo y me expando por toda la mesa. Ah, pero ya, pero nosotros tenemos un pedacito. Ah, ok. ¿Están bien probados? ¿Son prints? Son postales estas. Ah, los ya. Son estos. Ah, ok. La diferencia es nada más el cartón. ¿Tienes DeviantArt o algo así? Tengo DeviantArt, pero no lo actualizo. Tengo Behance y página de Facebook. Ah, Behance es mucho mejor. Y página de... El Behance es el profesional y el Facebook es para avisar que voy a una convención, para avisar que voy a dar un taller, para mostrar algunas de las ilustraciones. Puedes checarlo, es Iván Escalante. ¿Iván Escalante solamente? Sí, o bueno, pues facebook.com/ Iván Ilustración. ¿Iván Ilustración? Bueno, me buscas como Iván Escalante y luego... ¿Y ahí está todo tu trabajo, incluso...? No está el libro completo. Obviamente, no lo van a bajar. Exacto, sí. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Tú a ti? ¿Puedes hablar un poco del arte que haces? Bueno, pues yo hago ilustración tradicional, con una temática un poco... hacia gustos personales por el mundo del terror. Utilizo técnicas en acuarela, tinta y Prismacolor. O sea que estos no son prints. Estos son reproducciones digitales. Ah, ok. Sí. Pero no trabajas en digital, sino que... Es tradicional, lo escaneo y ya la... Ah, ya. ¿Cómo le haces para que conserve el color? Solo moviendo pequeños contrastes. Ah, ok. Sí. Supongo que la saturación y algunas cosas, ¿no? Y ya luego las aplico a los diferentes productos que yo mismo hago igual. ¿Y cómo te pueden encontrar en la web? Estoy en Instagram como Monstruoso. Y ¿Monstruoso? En Facebook como Monstruoso Show. ¿Cómo se escribe eso con monstruoso? No es monstruoso, es monstruoso. No sé si lo alcancen a ver aquí. Ok, muchas gracias. Hola Cometa, está en calle 55 con 62 y 64. Sí, es una tienda de diseño independiente, hay varios artistas, entre ellos yo, y pues ahí pueden encontrar mis productos. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Ok, gracias. Está grabando. ¿Qué tal chicos? Somos Contigo de Verde, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, donde subimos estas cosas en internet. ¿Dónde les gusta más que los sigan? En donde sea. Cualquiera de los dos lugares. De hecho, en Instagram y en Facebook es donde más publicamos. En Facebook somos live streams dibujando en vivo y platicando con la gente, de hecho. ¿Pueden dibujar en vivo mientras platican con la gente? Sí, de hecho. Podemos platicar. Sí, podemos. No más que si es aquí en vivo me distraigo bastante. Pero si es de la comodidad de mi casa, con gusto, no hay ningún problema. en boxer, ¿no? Así. Sí, de hecho. Se escucha desde abajo, Johnny, ven a comer. Ajá, no, mamá, ahorita no. Mamá, estoy dibujando. Con mis amigos. Ahí no hay nadie, Johnny, va. Soy popular en internet, déjame hacer mi vida. No, yo vivo solo. En fin, ¿algo que les gustaría añadir? Sigan nuestras páginas y pues si nos dejan, nos comentan, nos vienen a visitar de vez en cuando algún acontecimiento. Compren mercancía, apoyen nuestro mercadito. Pero si comentan y nos siguen nuestra página, por favor, nos ayudan bastante. Solo compartiendo y comentando nos hacemos muy felices. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias a ti. Publicando en internet, en Facebook, y creo que se lo publiqué 2 años y luego lo dejé, pero estaba divertido. En fin, el punto es, creo que voy a empezar a hacer cómics porque me pareció divertido. Este es Power Naver, se lo dibuja Bacha, no yo lo escribo.
Y pues básicamente es ese interés de qué hay más allá, qué hay allá afuera. Con internet ahora puedes tener acceso y comprar en físico incluso cómics europeos, cómics japoneses, cómics coreanos, manga, manga, indie under, super under, tiras cómicas de otros países. Puedes tener acceso a cómics muy viejos, por ejemplo, puedes ver toda la colección de Pogo, por ejemplo, ¿no? Que era inconseguible y ahora lo puedes ver todo. O de, ¿cómo dicen? Periquita. Periquita de Popeye, los patos de Karl Barks, ¿no? Todas esas historietas maravillosas. En ese día estoy en el interior del Teatro Peón Contreras, porque vamos a tener una presentación aquí. Y me dijeron que tenía que bajar por esta escalera, que en realidad está inmenso este teatro, ¿eh? Siempre había pasado por aquí, pero es la primera vez que vengo. Y es la primera vez que entro. Entonces, en teoría debe estar por acá. ¡Wow! Se ve muy, muy tenebroso. Creo que es esta. ¿Cuántas promesas llenas de ilusión? Soplaste de amor, donde tú deseabas nuestro amor para siempre, cuando me pedías que yo nunca te deje, y así fue. Nadie te va a amar como yo. Como yo, de aquí a la luna y de regreso, tú sabes que es más, pero así se escucha mejor. ¡Señora, su hijo está leyendo la Biblia! Si tuvieras